Manuel Vázquez Montalbán, en esta semana convertido en primera noticia de toda la prensa española como ganador del premio Planeta 1979, es uno de los viejos objetivos de este programa y hemos aprovechado esta oportunidad de que lo tengamos de actualidad rigurosa para poder conversar con él acerca de su vida de escritor, de periodista, de poeta. Eh, ha dicho Manuel Vázquez Montalbán en alguna de las múltiples entrevistas a que ha tenido que verse sometido estos días, que se presentó al primer planeta para desbloquear una imagen, la imagen del periodista. Sí, en parte sí, en parte sí porque era la imagen que predominaba por una cuestión cuantitativa, que era lo que más hacía, y eso repercute yo creo que negativamente a la hora de valorar la obra estrictamente literaria. No tendría que ser así, pero es casi un un hábito adquirido que repercuta negativamente. Bueno, quizás la mayor influencia en ese hábito eh, sea la de que ha sido un prolífico escritor de periódicos. Bueno, he escrito unos periódicos lo que tenía que que escribir, yo creo que el, el adjetivo prolífico no solo se puede aplicar a, a los conejos y o bien a las a las personas dotadas de 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 la posibilidad de tener muchos hijos. Yo en realidad, lo que tengo son muchos libros pero creo, y muchos artículos, pero creo que han sido los que, los que necesitaba hacer y los que quizá era necesario que hiciera. Sin discutir ahora la necesidad de esos artículos, quiero decir que tu nombre se veía frecuentemente en los periódicos y que ha sido un escritor de periódicos sí, sí. en activo, en el ejercicio diario de una profesión por otra parte durísima. Y a través de los periódicos, eh, Manuel Vázquez Montalbán y sus, eh, sus eh, seudónimos sucesivos han ido estableciendo un contacto con el lector que ha sido, naturalmente, mucho más multitudinario y más, más frecuente, también, que el del de autor de libros con su lector. Eh, hablemos un poco de esos seudónimos. El seudónimo, quizá, que conocemos más todos, es el de Sisto Cámara, el, el hombre de la columna de la Capilla Sistina. Pero parece que detrás de, de este más conocido hay otros muchos, uno de ellos dedicado, sobre todo, a los temas del deporte. Eso lo, lo, lo cultivé una temporada en que hacía el tema deportivo también en Triunfo, Luis Dávila. Y me sirvió para inventarme otra personalidad, porque de hecho el seudónimo te descarga de tu propia personalidad y te ayuda a meterte en otro, en otro punto de vista delante de la realidad. Y como el tema deportivo para mí era un hobby y era una, casi una diversión, pues me convenía tratarlo a través de un, de un supuesto personaje que se llamaba Luis Dávila. ¿Qué otros seudónimos así más conocidos? Conocidos no sé, sí, he utilizado muchos. En, hubo una época en Por Favor en que cada semana lo firmaba con un seudónimo diferente porque consideraba que eso daba una variante al artículo. Y realmente yo luego los he releído y cuando cambiaba de seudónimo cambiaba de escritura. De modo que un poco el, la firma se corresponde con el estilo. Sí, eso si lo buscas, es un propósito buscado, sí. Manuel Vázquez Montalbán es barcelonés, nacido el 27 de julio del año 1939. Es, eh, es catalán, pero no sé hasta qué punto está en la frontera entre los catalanes y los otros catalanes, que diría Candel. Estoy estrictamente en la, la frontera. Eh, pertenezco por, por el doble lado a, a familias inmigrantes, pero yo nací en Barcelona en el año 39. Eh, cuando nace Manuel Vázquez Montalbán, según mis noticias, su padre estaba en la cárcel. Sí. Su padre era del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Sí, él pertenecía al PSOE cuando se produjo produjo la unificación de los socialistas y comunistas en Cataluña quedó integrado integraron en el PSOE. Y estuvo condenado a a a, a 20 años. A creo. 20 años que se redujeron luego en la Finalmente práctica a 5. A 5. ¿Cómo que, cómo recuerda a Manuel Vázquez Montalbán sus primeros encuentros con su padre? El primero no puedo acordarme porque yo tenía 15 días y me llevaron al Palacio de Justicia cuando le estaban haciendo el juicio, no tengo ningún recuerdo. Después tengo un recuerdo muy confuso de una comunicación por la doble reja de la modelo en uno de los traslados a Barcelona, porque pasó por diversas cárceles, y lo recuerdo como un hombre altísimo que estaba al otro lado de la doble reja, y cuando salió me di cuenta que no era un hombre altísimo precisamente, pero lo recuerdo como un hombre muy alto que estaba más allá de una doble reja y con el que yo tenía pues una vinculación que todo el mundo me había inculcado.